Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. A la capital del estado llegaron un total de 17.340 dosis Pfizer para completar los esquemas de vacunación contra COVID-19 de niñas y niños entre 5 y 11 años. Así lo informó la directora regional de programas del bienestar, Angélica Holguín Carrillo. La vacunación arrancará el día de mañana en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. La directora estimó que por el número de dosis será una jornada de entre 2 hasta 3 días, pues es hasta agotar existencias. Las dos sedes serán la delegación de la Secretaría del Bienestar y la cancha en la exestación del ferrocarril. La directora afirmó que se contempla vacunar a aquellos adolescentes que recibieron la primera dosis a los 11 años y que ahora tienen 12. También pueden acudir niñas y niños entre este rango de edad para la primera dosis, pues hay cerca de 2.000 vacunas más en la primera jornada. Sin embargo, Holguín Carrillo pidió a estos casos que esperen al miércoles 14. La ley seca se aplicará en el municipio de Celaya con motivo de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, pero solo tendrá una duración de 11 horas y será válida para todo tipo de negocios que vendan bebidas embriagantes. Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya, expuso que será la dirección de fiscalización la encargada de hacer los operativos pertinentes para hacer valer esta ley. Las multas que se contemplan para aquellos negocios donde no se respete el decreto será por enajenar bebidas alcohólicas fuera de los horarios autorizados. Si es por primera vez, la multa va desde los 96 hasta los 40.811 pesos, mientras que a los reincidentes se les cobrará de 150 a 350 UMAS, es decir, de 14.000 a 33.000 pesos. El secretario del ayuntamiento dijo que el Servicio de Administración Tributaria notificó que no se otorgó ninguna ampliación de horario para algún tipo de establecimiento y deberán de cerrar en su horario establecido unos a la medianoche y otros a las 2 de la madrugada. A un mes de la presentación y como se esperaba, el público cervantino agotó todas las localidades para el concierto de Café Tacuba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Tras el anuncio del cartel oficial de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, donde Corea del Norte y la Ciudad de México serán los invitados, uno de los eventos que mayor expectativa generó fue el ensamble de Los Tacubos y La Usujo. El ansiado concierto se llevará a cabo en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, uno de los escenarios más emblemáticos del Cervantino, el sábado 15 de octubre a las 8 de la noche. Justo un día después del anuncio oficial, en las taquillas habilitadas para el festival, se registraron aglomeraciones de personas en búsqueda de los accesos, con lo cual se agotaron las entradas para la zona más cercana al escenario. Esto no significó que ya no hubiera entradas para el evento, pues en el graderío de la Alhóndiga todavía había espacios para los fanáticos. Este registro previo para obtener el acceso por medio de un código QR fue una de las medidas implementadas por la organización. Sin embargo, Festival Internacional Cervantino informó apenas este domingo a través de sus plataformas que ya se alcanzó el cupo límite para ver el ensamble de la multifacética banda y la sobreorquesta universitaria. Claro que esto no significa que el público no podrá formar parte de este importante evento, ya que como suele ocurrir cada año, la presentación se transmitirá por medio de las redes sociales del Festival Cervantino. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.